El hospitalario pueblo está agradablemente situado en un repliegue de sierra fecunda en bosques de olivares, regado por un torrente que no se seca jamás y que fertiliza una huerta fructífera. Arthur Engels y Pierre Paris, pioneros de la arqueología en España y estudiosos de la cultura íbera, llegaron a Almedinilla en los primeros años del siglo XX. Almedinilla fue una gran villa rural dentro de la Bética, conocida como El Ruedo, y dedicada a la explotación de la vega del río Caicena. El historiador Estrabón apuntaba en el siglo I a.C. De la Turdetania se exporta mucho vino y aceite. Este, además, no solo en cantidad, sino en calidad insuperable. Siguiendo el recorrido trazado por la ruta bética romana, el viajero llega a Almedinilla procedente de Montoro, la antigua Épora. Con el trazado actual de las carreteras, 90 kilómetros separan ambas localidades. En época romana el camino era menos directo, por lo que la distancia aumentaba hasta 86 millas. Así, mientras que para ir de Épora a la villa romana de Almedinilla debían emplearse 4 días de camino, con las comunicaciones de hoy en día, el trayecto se reduce aproximadamente a 1 hora y 3 cuartos. La villa romana de Almedinilla, o El Ruedo, está enclavada en la subbética cordobesa, justo en la confluencia de las provincias de Córdoba, Granada y Jaén. Su origen hay que buscarlo a comienzos del siglo I d.C., una vez que se hubo consolidado el asentamiento romano en las poblaciones próximas. Los restos de la villa destacan hoy por el alzado de sus muros y la abundancia de mosaicos, pinturas y tipos de pavimentos. Decía el poeta Horacio: deja la abundancia y sus hastíos, y esos edificios cercanos a altos nubarrones. Renuncia a admirar la opulenta Roma con sus humos, sus riquezas y sus ruidos. Aun siendo esta villa del Ruedo un lugar excepcional por muchos motivos, su arquitectura responde a los modelos clásicos grecorromanos y es un buen ejemplo para ilustrar la típica villae romana. La villa se compone de dos partes bien diferenciadas. La pars urbana es la zona residencial. Hasta el momento es la mejor documentada, excavada por completo y abierta al visitante. Se trata de una lujosa domus con sistema de calefacción, habitaciones privadas, dormitorios o baños articulados en torno al peristilo o patio central. La pars rústica del Ruedo está en gran parte por excavar. Es la zona productiva dedicada a la explotación de los productos del campo, en especial el olivo. En esta parte de la casa se encuentran las habitaciones de los sirvientes y las dependencias para la producción. El momento más interesante de la villa coincide con su esplendor desde finales del siglo III hasta mediados del siglo V. Pese a que algunos investigadores han planteado la hipótesis de que la villa fuera un santuario del sueño o dedicado al dios oriental Atis, lo más probable sea que el carácter sacro del lugar no fuera más allá de la adoración doméstica.
Atis, Perseo y Andrómeda, el Geniecillo, Dionisos, el Hermafrodita e Himnos integran la excepcional colección escultórica de la villa. El Hermafrodita, hecho en bronce con una altura de 43 centímetros, muestra la dualidad del ser humano, su ambigüedad, a la vez que se exhibe en armonía con su propia condición compleja y contradictoria. Esa misma dualidad se extiende a la villa. Los motivos que la decoran están siempre en continua oposición, como la vigilia y el sueño. Himnos o Somnus, el dios del sueño, es la pieza emblema de la villa. Una figura de 87 centímetros de altura fundida en bronce. Personificación del sueño, hijo de Nyx, la noche, y hermano de Thánatos, la muerte. Su misión era transportar las almas suavemente hasta la otra vida. Alas en las sienes para desplazarse, en la mano derecha el cuerno del que se vale para extender la noche, y en la izquierda la flor de la adormidera con la que provoca el sueño. A través de este, del sueño, Himnos transmite los mensajes divinos a los humanos. El poeta Ovidio describe la morada del dios. Hay cerca de los cimerios, en un largo receso, una caverna, un monte cabo, la casa y los penetrales del indolente sueño. La muda quietud lo habita, de una roca, aún así, honda. Sale el arroyo del agua del olvido, merced al cual, con su murmullo, resbalando, invita a los sueños su onda con sus crepitantes guijarros. La villa, en gran medida, parece imitar la casa de Himnos, lo que explicaría también el hallazgo en las excavaciones de instrumental médico, una morada para la curación a través del sueño. Ante las puertas de la cueva, fecundas adormideras florecen e innumerables hierbas de cuya leche el sopor la noche cosecha y lo esparce húmeda por las opacas tierras. Puerta para que chirridos al volverse su gozne no haga. Ninguna en la casa, toda hay. Guardián en el umbral ninguno. En medio, un diván hay, en donde reposa el propio dios, sus miembros por la languidez relajados. Desde el patio central o peristilo se accedía al resto de estancias. La habitación más importante era el triclinium o comedor, donde tenía lugar la mayor parte de la vida social de la casa. Cada fin de semana, las jornadas gastronómicas de la localidad ofrecen al visitante la oportunidad de disfrutar de los placeres de la mesa romana. El menú se elabora según el recetario de Marcos Gavius Apicius, cuya obra, De re coquinaria, recoge la elaboración de 500 platos y es el libro de cocina más antiguo conservado. La gustatio eran los entrantes o aperitivos antes de comenzar la cena, cuyo plato fuerte se denominaba caputquenae. La secunda mensae se corresponde con el postre.
y a continuación una larga sobremesa o comisatio para charlar, recitar textos y deleitarse con una representación teatral al tiempo que se saborea un delicioso mulsum, vino caliente con miel. De épocas mucho anteriores a la ocupación romana, se exponen restos en el Museo Histórico de Almedinilla. En lo que antes fuera una almazara y molino harinero, cuatro estancias muestran lo más destacado del pasado del pueblo. Así describieron París y Engels el yacimiento arqueológico con importantes restos de época ibérica. El Cerro de la Cruz domina Almedinilla con sus rocas enormes, cuyo aspecto salvaje se suaviza bajo la cabellera de olivos. La ascensión, que es larga, es sin embargo encantadora por el dulce de los perfumes, la variedad de los puntos de vista y la extensión pintoresca de los panoramas. Del Cerro de la Cruz es un poblado de cultura ibérica que es conocido ya desde finales del siglo XIX. En el final del siglo XIX se llevaron a cabo unas excavaciones por Maravell y Alfaro, y a principios del siglo XX dos arqueólogos famosos entonces, Pierre París y Arthur Engels, también suman gran parte de la necrópolis, del cementerio. A partir de entonces se empieza ya a concretar lo que es la cultura ibérica, porque en las primeras intervenciones incluso se confundió el cementerio con un cementerio romano. Es un yacimiento hoy por hoy de los que mejor se conservan de toda la península ibérica y el único visitable en Andalucía de baja época ibérica, es decir, dentro de la cultura ibérica, el momento de contacto ya con Roma, con la cultura romana. Además es un yacimiento que tiene un nivel de ceniza muy potente, de incendio, que se ha interpretado como un nivel de incendio violento, porque no se volvió a reconstruir las viviendas, no aparecen fases diferentes constructivas, sino que todo es de una sola fase constructiva, y tampoco aparecen rebuscas. Si hubiera sido un incendio fortuito, pues hubieran vuelto a por sus pertenencias. Por los materiales que aparecen en ese nivel de ceniza, monedas, cerámicas, en fin, que están muy bien estudiadas, se ha fechado esa destrucción a finales del siglo II a.C. y por tanto en relación con el afianzamiento del poder de Roma en toda esta zona. No sabemos si son los romanos los que destruyen el poblado, pero eso sucede cuando Roma está consolidando la conquista. En el 2006 hemos estado excavando este otro sector, que para unir el corte de abajo que hizo la Universidad de Córdoba en el 85, 87, 89 con el de arriba, y aquí nos ha vuelto a aparecer otra calle con las casas que se abren a esa calle. Entonces toda esta excavación, con la restauración, con la consolidación de los muros, con la reconstrucción de varias cabañas que se van a hacer, forman parte de un proyecto de puesta en valor
que va, bueno, que va a posibilitar que el yacimiento también pues adquiera toda su importancia para ser visitado. Almedinilla vive un nuevo momento importante con la ocupación musulmana. Su actual nombre deriva del árabe Al-Medinaya, que significa procedente de la ciudad. En el siglo IX, la zona protagoniza diferentes sublevaciones contra el poder central de Córdoba. Almedinilla fue probablemente durante la Edad Media una aldea dependiente de Priego. En 1844, el desarrollo demográfico trae aparejada la constitución como ayuntamiento. Durante esta misma centuria, Almedinilla vive el fenómeno de las desamortizaciones, que se traducirá en una importante colonización y roturación de sus bosques. Además de su patrimonio artístico y la oferta turística que deriva de él, Almedinilla cuenta con otro importante atractivo para el visitante: su entorno natural. Disfruta de un espectacular paisaje en el que se pueden encontrar algunas de las máximas alturas de la provincia, como el pico Albayate, de 1.301 metros. La composición caliza de los suelos da pie a la formación de pronunciados valles rodeados por bosques de galería. Almedinilla está en pleno curso del río Caicena, principal afluente del Guadajoz. Su cauce está quebrado por considerables cascadas, como la del Salto del Caballo, de admirable belleza. El proyecto del Ecomuseo del Río, que hemos venido a llamar el Ecomuseo del Río Caicena, es un proyecto municipal del Ayuntamiento de Almedinilla, que pretende ser un proyecto de desarrollo local, partiendo del patrimonio considerado en sentido amplio e interrelacionado: patrimonio arqueológico, patrimonio etnológico, patrimonio medioambiental, patrimonio humano en definitiva. En cuanto a los núcleos museísticos, está el Museo Histórico Municipal, que es el núcleo principal, con tres salas dedicadas a los orígenes de la cultura mediterránea andaluza. Una sala dedicada al aceite, otra a la cultura romana y otra a la cultura ibérica. En cuanto a los otros núcleos, tenemos una sala de exposiciones, en donde tenemos una exposición fija en relación a la Vía Augusta, la principal vía de comunicación en época romana. Tenemos otro museo sobre la historia del movimiento campesino, centrado en la guerra civil, y porque esto fue zona de frente de guerra. Es un tema que también hemos trabajado bastante. También estamos montando un aula de naturaleza, también dedicada a las cuestiones específicas ya de medioambientales. Y también hemos recuperado y vamos a montar, ya está a punto de inaugurarse, un molino harinero, también que nos habla de toda la relación que ha tenido la localidad y el río, la fuerza del río con los molinos harineros, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico, Almedinilla es mucho más que sus comidas romanas. Todos los sabores de los platos tradicionales de la Subbética se incluyen en su recetario, con platos como el chivo en salsa, los mojetes y migas, el potaje de habichuelas con chorizo y morcilla y el pimporrete, plato típico de Almedinilla que consiste en una especie de salmorejo. En los postres destacan las tortillas de canuto, un dulce hecho con harina, leche y chocolate. Desde la capital de la provincia, Córdoba, la manera más cómoda de llegar a Almedinilla es siguiendo la A45 hasta Lucena y desde aquí la A339 Cabra-Alcalá-La Real. Un camino desde la ribera del río Guadalquivir hasta el corazón de Andalucía en la Sierra Subbética. De calles estrechas delimitadas por casas encaladas, su blanco luminoso choca con la oscuridad de las altas rocas elevadas a su alrededor. Almedinilla es tierra fronteriza, lugar de paso que invita a quedarse. Sus gentes,
sus aldeas de natural hospitalidad. Una visita llena de emociones para el viajero, un lugar casi fantástico en la ruta bética romana del que se hace difícil partir.